tengo un cliente por allá. Pásele, a ver, pásele, 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 pásele. ¿A dónde va usted? A los foros de Azteca 7, por favor. A los foros de Azteca 7, ¿cuál es su nombre? Espérame, 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 espérame. Usted se me hace conocido, lo he visto. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Usted es Julio César Chávez. Me parezco, ¿eh? Me parezco. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Armando Hernández. Armando Hernández, bienvenido a mi lujoso taxi. ¿Va entonces a los foros de Azteca 7? Vamos ahí al foro de Azteca 7. ¿Y qué anda haciendo por allá en Azteca 7? Andamos promocionando la serie El César, que ya salió nuevamente. Está de lunes a jueves, 10:30 de la noche por Azteca 7. Oiga, usted le dio vida a Julio César Chávez. Al mismísimo campeón. ¿Es más difícil o no es difícil prepararse para ese gran personaje? Es mucho más difícil, señor, porque fíjese que siempre he hecho personajes ficticios y ahora tener que ser un personaje real. Algo que en la memoria de la gente lo tiene muy presente y realmente lo que no queríamos era hacer una imitación o una parodia, ajá, sino realmente mostrar ese lado humano de lo que es Julio César Chávez. Entonces usted es actor. Ah, soy actor. Es actor. ¿A qué edad empezó a actuar? Yo empecé a los 17 años, imagínate. ¿17 años? ¿Qué hizo a los 17 años? ¿Odisea de burbujas o qué? No, ojalá. Hice una película que se llamaba De la Calle. ¿De la Calle con 17 años? Con 17 años y luego vino otra que se llamó Amar te duele. No sé si la vio. ¡Amar te duele! ¡Claro! Con Marta y Gareda. ¡Esa misma! ¡Marta y Gareda! ¡Esa misma! ¿Cómo la pasó haciendo esta película? Muy bien. Imagínate, toda la chaviza que estábamos en ese momento haciendo esta película, nos pasamos divertidísimos. Y ahora, la serie que está haciendo Julio César Chávez, ¿conoció personalmente a Julio César para interpretarlo? Sí, claro. Tuve oportunidad de conocerlo justo 2 días antes de empezar el rodaje. ¿Dos días? Sí. Digo, lo pedimos antes, pero su agenda, la mía, ya sabes, andábamos muy ocupados. Ajá. Pero coincidimos, nos conocimos y tuve la oportunidad de adentrarme más de lo que es Julio César Chávez y ver ese lado que te digo que queríamos reflejar en la serie. Mire, casualmente yo acabo de empezar la semana pasada clases de boxeo. Pásame, allá atrás en el asiento atrás tengo unos guantes de box. A ver si me pueden dar unas clasecitas. Me voy a parar aquí, espérame. Ahí está. Párese ahí. Ahí vamos. A ver. Vamos a bajarnos y quiero que me enseñe a ver si... Venga. Unos movimientos como de Julio César Chávez. Venga, le voy a enseñar el gancho. El gancho era típico de Julio. ¿Usted sabía box antes de interpretarlo? No, me tuve que preparar. ¿Cuánto tiempo se preparó para empezar a hacer ese personaje? 6 meses más o menos aproximadamente. Oye, dice que se hace mucho ejercicio con el boxeo, ¿verdad? Sí, suficiente. ¿Cuál es el gancho? La primera regla es primero acá, la guardia. Ponga bien su guardia. Ajá. Y el gancho va a entrar en esta parte y entra aquí abajo. ¡Ay, perece! ¡El marcadito! Por eso es actuación. ¡Estamos actuando! Entonces, quedamos claros, aquí te metes, mira, pum. Y de mi lado sería, mire, acá un... ¡Gancho! Así, un poquito más abierto. ¿Con el derecho? ¿Si soy derecho, qué? Si eres derecho, es la guardia que estamos usando ahorita. Ajá. Primero este golpe es el jab. Y acá. ¡Jab! Ese es el jab. Y luego acá es un recto. ¡Pum! ¡Jab! ¡Recto! ¡Gancho! ¡Gancho abajo! ¡Gancho arriba! Pero, muy bien. A ver, quiero que me hable como Chávez. Usted interpretó a Julio César Chávez. Bueno. Quiero que me hable como... Ay, cuando estamos en una pelea y usted hable como... ya es Julio César Chávez. Te voy a entrenar como Julio. ¡Anda! ¡Venga! Bueno. Nada más le pone ahí tantito un pit. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Bueno, concéntrese. Primero ponga la derecha, parece derecho. Perdón, señor. Como hombre, no le entiendo nada. Oye, aquí estoy hablando. ¡Ay, Piero Galeta! ¡Hay que soltar el trancazo! ¡Estamos soltando aquí los golpes! ¡Suelta el gancho derecho! ¡Se está yendo a la derecha! ¡Rudolfo está soltando el trancazo por arriba otra vez nuevamente! ¡Y ahí viene el gancho! ¡Y otra vez gancho! ¡Gancho arriba! ¡Venga! ¡Eso, Julio César! ¡Ay, tiro, Carlitos! ¡Véngase para acá! ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo la serie? Nos tardamos 6 meses más o menos aproximadamente. ¿6 meses? ¿Sigue al aire en Azteca? Así es, el día de ayer estrenamos y ya les repito, de lunes a jueves, 10:30 de la noche por Azteca 7. Mira nada más, ¿cuáles son sus proyectos a futuro, hermano? Porque la verdad es que soy súper admirador de su trabajo. No, muchas gracias. Digo, tener que interpretar a alguien que está vivo es mucho más difícil porque está vivo. Entonces puedes dar las entrevistas a ver si estás haciendo bien el personaje. Espero que sí, que lo esté haciendo bien. La gente le gusta, ¿eh? A la gente le gustó y de verdad es una gran oportunidad que puedan volver a verlo. Yo ahorita estoy haciendo una película que espero el próximo año se estrene. El año pasado. ¿Cómo se llama? Esta película se llama El Camino de Sol y la anterior fue sobre la estabilidad de los tres cuerpos. Es un título medio acá, pero van a verla. Van qué filosófico, verla. ¿Eh? Filosófico. ¿Qué me gustaría hacer que no ha hecho todavía en su carrera de actuación? Quiero hacer más teatro. ¿Más teatro? He hecho mucho cine y he hecho televisión, pero casi teatro no ha habido oportunidad, pero espero que este año ya estemos por ahí. Pues mucha suerte. Mira, allá estamos, el Periférico Sur 4121. Allá están los estudios de TV Azteca. Ahí estamos. Muchas gracias. No, gracias. Me voy a frenar para que salga.
le debo algo, no, más que las gracias, ¿no? No, espérenme, pague, por favor. No, me dijo que iba a ser de gratis. Ay, nos vemos, señor. Gracias. Oiga, no se vaya, no lo olviden, espérense. El César. ¡Ey, señor, pague! ¡Pague! Hola, porque me cae bien, se lo dejo gratis.